we've just begun to get our share of this world's delight. High, high hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and your things are good. Queridos compañeros, es un placer poder estar aquí en esta reunión de todos los que empezamos en el preuniversitario en la Universidad Católica hace ya cerca de 35 años. Por tal virtud me siento tan contento y tan feliz de saber que después de tanto tiempo nos encontramos. Bueno, en realidad unos ya somos abuelitos, otros terminamos la carrera, otros no lo terminamos, pero en todo caso aquí estamos siempre juntos y presentes. Espero que esto lo podamos seguir haciendo más a menudo y sé que va a ser así. Compañeros, los que no están aquí presentes, pues nos vamos a presentar todos y cada uno de nosotros para saber quiénes hemos acudido. Gracias. Aquí hacemos la presentación de Jacqueline Echanique, la anfitriona, la que va a encargarse de presentarnos a todos ustedes. Con ustedes, Jacqueline Echanique. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. ¡Silencio! Chicos, para mí es un placer que ustedes hayan venido a este reencuentro. Créanme que para mí es sumamente emocionante poderme haber podido, o sea, contactar a cada uno de ustedes. No. De emoción, claro. Entonces, creo que hemos venido un buen grupo de compañeros. Hay algunos que sí nos hemos estado viendo frecuentemente, pero con algunos no nos hemos visto hace muchos años. Así que esta noche es, digamos, es una noche de reencuentro. El primer reencuentro, porque de ahí tenemos que seguir reuniéndonos para no perder la costumbre, celebrar los cumpleaños y estar siempre en contacto. Hola, hola, es Isabel Ricardi. Espero estar entre los más bonitos. Estamos entre las más bonitas. Katy Criollo. Oli Tello, saludos. Javier Cruz. Javier Cara o Cruz. De las dos. De las dos. Argue Cruz. Bueno, también quiero decir unas palabritas, ¿no? Era para el nombre nada más. Nada más. ¡Silencio! Aquí tampoco me dejan hablar. Una palabra. Bueno, resulta que es muy grato. Yo creo que ya es suficiente. Extremadamente grato. Ya una palabrita. Ver caras conocidas y caras que honestamente si lo hubiese visto en la calle a lo mejor no lo reconocía. A este no. Sale corriendo. Sí. Te va a robar. En todo caso, es un gusto estrechar sus manos y saludarlos. Es un placer. Bueno, y ahora sí dinos a quién le querías robar un beso. ¿Te pusiste en el carro? Ah, sí. Eso le va a quedar. ¡Aclárate! Tengo que ver primero con ella. En todo caso, todavía no. Todavía no te digo. En todo caso, es un gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Leopoldo Muñoz. Un saludo cariñoso a todos los compañeros que están ausentes y pedirles que se integren. Bravo. No, nombre, buenas noches, mi nombre es Héctor Alcibar y represento a Manaví. Castro de Alcibar. No le dejan ni hablar en la calle. Blanca Lucas. Acá. Silvia Ewe.
Pero más. Sí, pero hagamos unas palabras, una palabra. Bueno, aquí muy emocionada. Emocionada me siento. Con mis compañeros que no los veía hace años, todos guapísimos. Ninguno viejo, gordo, panzón. Llegar a la casa a respirar. ¡Ay, por qué! ¡Déjate la paja, déjate la paja! ¡Silencio! Ninguna chica overoleada. Y esperamos que en algún momento ustedes también se puedan reunir con nosotros. Un gusto. María Rosa Chávez, y así mismo estoy contenta de haberlos visto. La mayoría prácticamente no nos hemos visto desde que salimos de la universidad. Y bueno, esperemos que esto no sea solo el principio, que nos sigamos viendo y seguir en el WhatsApp, que la verdad que es bien divertido. A veces uno hasta el trabajo tiene que dejar por estar leyendo las cosas, pero uno se descuide, de repente hay 200 mensajes, pero ese es el WhatsApp. Javier Pareja, estoy muy emocionado al ver a todos. ¿Por qué? Por los bosques. ¿Y entonces casaste con Catita? No te casaste con otra Catita. Se casó. Otra Catita se casó. Pero con otra Catita. Emocionado, en serio, al ver a todos mis compañeros aquí, están igualitos. Igual dijo de puta que bueno. Hay que. Mi nombre es Alberto Álvarez, estoy muy emocionado y asustado de los jóvenes que estamos aquí. Nadie es panzón, nadie es gordo. Nadie. Nadie se le ha caído el pelo. Soy Javier Bustamante. ¡Sancudo! Y agradezco a Katy por haberme organizado. Ya, perdón. Estaba cerca. Te agradezco aquí por haber organizado esto y me ha dado un gusto ver a todos estos jovencitos y jovencitas. No hay panzón, no hay gordo. Muchas gracias por haberme invitado. Buenas noches, Virilo Somaniego. Vilo. Alias Vil. La conozco, chamán. Fíjate, un gusto, salud, compañero. Chincho, esta es la primera. Chincho, esta es la primera. Y gracias a Jackie por reunir a toda la allá. Buenas noches, Medardo Favara. Esta reunión se debe más que nada al empeño de Jacqueline Echanique. Le quedamos muy agradecidos. Si no hubiera sido por ella, no habría este reencuentro. Gracias, ojalá que sea siempre. Arturito. Gracias, tocayo. Arturo Coca, fui compañero de este lindo grupo desde los 18 hasta los 21 años. Saludos a los compañeros. Se me quemó el carro en la Universidad Católica. Ese fue un ingrato recuerdo. Las chicas guapas, los chicos jóvenes, gracias Jackie. Y llega la propia Patricia Castro. Patricia Castro, preséntese de una vez. Patricia Castro, abre la ronda. A ver, compañero, ella es la cantante que estábamos esperando. Ella es la, la artista, a ver, ahorita va a cantar, cante. Fue 28 años más la primera vez. A ver, continúa otro compañero. A ver. Carlos Peña Fiel. Un saludo inmenso. Don Peña. Aliado Peña. Carlos Peña Fiel. Felicidades para todos. Esperamos vernos pronto, con todo. Lucho Pichín Moscoso, para usted, con todo el respeto. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Ya, yo soy Armando González, compañeros del PRE, de arquitectura, grandes amigos, ese soy yo, muchas gracias. Buenas noches, soy Alex Khalil, el gran jugador de fútbol. Aquí ven dos grandes jugadores de fútbol. El uno era tú y el otro cuál era. ¡Tú!
Así que... Estoy parada, no estoy sentada. Bueno. ¡Silencio! No, ahora sí, yo voy a hablar en serio, ¿no? Que como... A ver, va a hablar en serio. Va a hablar en serio. Ya ves, es de chacota, ya mucho chacota. Ya, sí. Me parece. Bueno, la verdad es que es muy emocionante. Yo creo que todos estamos en una cuestión muy, muy adentro que lo sentimos. A los 30 años nos vemos mucho. 35. Bueno, vernos, aunque sea los que siempre estamos chateando, espero que vengan más y que esto no sea solamente hoy día, sino que lo hagamos como Jackie. Un aplauso para Jackie porque es la que la gestora de esta. Y habernos rebuscado bajo las piedras para encontrarnos y reunirnos como estamos hoy. Así que... No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Los recuerdo a cada uno de ustedes con mucho cariño y ojalá podamos reunirnos próximamente. Chicos, no saben la felicidad que me da el ver todas esas fotos y acordarme de todos los momentos chéveres que pasamos hace 35 años casi. Hoy algo que decir, siempre será un amigo, el primero en saber, porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la.